The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen, just as it had been told to them. When 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel, and before he was conceived in the womb. En aquel tiempo, los pastores fueron a toda prisa hacia Belén y encontraron a María, a José y al niño recostado en el pesebre. Después de verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño, y cuantos lo oían quedaban maravillados. María, por su parte, guardaba todas esas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron a sus campos, alabando y glorificando a Dios por todo cuanto habían visto y oído, según lo que se les había anunciado. Cumplidos los 8 días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús, aquel mismo que había dicho el ángel antes de que el niño fuera concebido. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. It looks like winter is actually here. Aparentemente, el invierno ha llegado. It is a blessing to spend the first day of the year in the church at Mass. Es una bendición pasar el primer día del año en la iglesia, como estamos aquí ahora. God calls us often to be with Him in His presence in the Eucharist. Dios nos llama a que estemos junto a Él en la presencia de la Eucaristía en la iglesia. And as we celebrate Mary, the Mother of God, y a medida que celebramos la fiesta o la festividad de María, la Madre de Dios, it is an extra special day that we also celebrate our mother. Representa un día muy especial porque celebramos también a María, que es nuestra madre. In the psalm response, en la respuesta del salmo, it is may God bless us in His mercy. Que Dios nos proteja en su misericordia. And as we think about, as we ponder, as we reflect on His mercy, a medida que pensamos y reflexionamos en base a su misericordia, it is such a beautiful gift. Es un don tan bonito. Because you and I are not worthy of His mercy. Porque nosotros no nos merecemos su misericordia. There is nothing we can do to be worthy of His mercy. No hay nada que nosotros podamos hacer para merecer su misericordia. Because mercy is a gift. Porque la misericordia es simplemente un regalo de Dios. Grace is a gift. La gracia es un regalo de Dios. And love is what He's chosen to do for all of us. Y el amor es lo que Dios ha decidido brindarnos a todos. So if we can't do anything to earn His mercy, love, and grace, si no tenemos ninguna cosa que hacer para merecer su misericordia, su gracia y su amor, then what are we to do? ¿Qué es lo que podemos hacer? Well, Mary gives us a hint. María nos da una idea de qué podemos hacer. I want to reflect on one line from the gospel. Quiero reflexionar de una línea en el evangelio. Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. María guardó todas estas cosas dentro de su corazón y reflexionaba sobre ellas.
This is an important thought for us today. Este es un pensamiento muy importante para nosotros el día de hoy. Especially in the world we live in. Especialmente en el mundo en que vivimos. I want you to be honest with yourself for a moment. Quiero que sean honestos con ustedes mismos, con nosotros mismos en este instante. We're at the end of the year. Estamos en el final del año. Has anyone taken 15 minutes in this last week and actually sat down and reflected on the year 2021 and what happened? ¿Cuántos de ustedes se han sentado por lo menos 10 a 15 minutos a pensar qué es lo que ha ocurrido en el 2021? For those online, no one is raising their hands. Para aquellos que están en el internet escuchando la misa, nadie ha levantado la mano. Not even Father John. Ni siquiera el Padre John. Yet Mary, often in Scripture, sin embargo, María muchas veces en la Escritura, in her life, takes an event that she sees or experiences. Ella habla y ve y reflexiona sobre los momentos que ha vivido. And she reflects on those. Y reflexiona sobre esos momentos. And I think for us in our busy world, y para nosotros en este mundo tan ajetreado, sometimes we need to stop. Necesitamos detenernos por un momento. And reflect on what's happening. Y reflexionar en qué es lo que está ocurriendo. Reflect on the bad. Reflexionar en lo malo que ha ocurrido. Reflect on the good. Reflexionar en lo bueno que ha ocurrido. Reflect on the challenges. Y en los retos que se nos presentan. Reflect on the joys. En la alegría que tenemos. Reflect on everything. Y reflexionar sobre todo. But we're too busy. Pero estamos tan ocupados. There are too many distractions. Hay muchas distracciones. And so we just live going and going and going and going. Así que vivimos ajetreados momento a momento a momento sin pensar en lo que estamos haciendo. And I believe, y yo creo, and I've lived, y he vivido, that if we don't stop and reflect, que si no nos detenemos por un momento y reflexionamos, what has happened in the past? Lo que ha pasado, lo que ha ocurrido en el pasado, will happen in the future with no change. O lo que va a ocurrir en el futuro si no cambiamos. I look back on my life and I reflect, and I think about the times when I've actually stopped and reflected. Y yo reflexiono muchas veces en mi pasado, en lo que hice o no hice y lo que ha representado para mí. In those moments, my life has changed. Y en esos momentos mi vida ha cambiado. Because in that reflection time, porque en ese momento de reflexionar, I become more intimate with God. He logrado tener un momento más íntimo con Dios. I open my heart and my soul and my life to God. He abierto mi corazón, mi alma y mi pensamiento, todo mi ser a Dios. Most of my time I don't do that. I just live life. Mientras tanto, los demás días uno va continuamente sin pensar en estas cosas. But when I stop and reflect, pero cuando me detengo y reflexiono, it can change me. Puede cambiarme. God can change me. Dios me puede cambiar. God can hold me in his arms and love me. Dios me toma en sus brazos y me puede ayudar a cambiar. This is one of the lessons Mary has for us. Esa es una de las lecciones que María tiene para nosotros. She did it often. Ella lo hacía continuamente. And we honor her because she lived her life as someone closely tied to God. Y reflexionamos y la adoramos y la amamos porque ella estaba íntimamente ligada a Dios. In an intimate relationship with her son. Una relación muy íntima con su hijo. Who is the savior of the world. El cual es el salvador del mundo. Maybe she's telling us. Quizás ella nos está diciendo. We can have that intimate relationship also. Que podemos nosotros también tener esa relación íntima como ella la tuvo con Jesús. We're at the beginning of the year. Estamos al comienzo de un nuevo año. We can start all over. Podemos empezar nuestra vida. We can make a new, fresh beginning. Quizás podemos como refrescarnos y comenzar una nueva vida. And if you're like me, y si ustedes son como yo,
I make all these New Year's resolutions. Y hago todas estas resoluciones para el año nuevo. And then by January 4th, y para el enero 4, yeah, they're all gone. Ya se los han olvidado las resoluciones que hemos hecho. I think for myself, rather than make so many, y para mí, en vez de tener tantas resoluciones y tantos planes, is to be intentional about my reflecting, sino tener la intención de que voy a reflexionar. Intentional about my pondering, la intención de pensar en estos hechos. Intentional about taking some quiet time for just me and God, y quizás tener momentos en silencio conmigo mismo y con Dios. And with the help of Our Lady, y con la ayuda de nuestra madre María, with the help of my mother, your mother, con la ayuda de nuestra madre, mi madre o sus madres, maybe I will change. Quizás podemos cambiar. Maybe I will become closer to God. Quizás lograré acercarme cada día más a Dios. Maybe it will again change my life. Y quizás cambiaré mi vida. I pray to Mary. Le rezo a María. I ask her intercession. Y le pido que interceda. That it can happen for all of us. Para que pueda sucedernos a todos nosotros. Thank you. Gracias.